Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 28 de abril de 2024. Tema Probación después de la muerte. Texto de oro, Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Lectura alternada. Juan. De cierto, de cierto os dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os dijo, Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Isaías. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, Vamos a Judea otra vez. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitas la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo Desatadle y dejadle ir. Entonces Jesús les dijo Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Romanos. Conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Primera de Corintios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. Por Mary Baker Eddy. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. El hombre espiritual es la imagen o idea de Dios, una idea que no puede perderse ni separarse de su principio divino. Dios, el bien divino, no mata a un hombre para darle vida eterna, porque solo Dios es la vida del hombre. Dios es simultáneamente el centro y la circunferencia del ser. Lo que muere es el mal, el bien no muere. Jesús dijo en sustancia, el que cree en mí no morirá. Esto es, quien percibe la verdadera idea de la vida pierde su creencia en la muerte. Quien tiene la verdadera idea del bien pierde todo sentido del mal, y en razón de eso va encontrando entrada en las realidades imperecederas del espíritu. Tal persona mora en la vida, vida que no es obtenida del cuerpo, incapaz de sostener la vida, sino de la verdad que desenvuelve su propia idea inmortal. Admitir para sí que el hombre es la semejanza misma de Dios deja al hombre en libertad para abarcar la idea infinita. Esa convicción cierra la puerta a la muerte y la abre de par en par hacia la inmortalidad. La comprensión y el reconocimiento del espíritu tienen que venir finalmente, y sería mejor que aprovecháramos el tiempo resolviendo los misterios del ser por la comprensión del principio divino. Al presente no sabemos qué es el hombre, pero ciertamente lo sabremos cuando el hombre refleje a Dios. Jesús dijo de Lázaro, Nuestro amigo Lázaro duerme. Más voy para despertarle. Jesús restableció a Lázaro por comprender que Lázaro nunca había muerto, no por admitir que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. Si Jesús hubiera creído que Lázaro había vivido o muerto en su cuerpo, el Maestro hubiera estado en el mismo plano de creencia que aquellos que enterraron el cuerpo y no hubiera podido resucitarlo. El cuerpo y la mente materiales son temporales, pero el hombre real es espiritual y eterno. La identidad del hombre real no se pierde, sino que es hallada mediante esa explicación, pues la consciente infinitud de la existencia y de toda identidad es así discernida y permanece inalterada. Es imposible que el hombre pierda algo que es real, puesto que Dios es todo y eternamente suyo. La noción de que la mente está en la materia y que los llamados placeres y dolores, el nacimiento, pecado, enfermedad y muerte de la materia, son reales, es una creencia mortal. Y esa creencia es lo único que se perderá. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser. Y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu, y no por las supuestas leyes de la materia. La muerte no es sino otra fase del sueño de que la existencia pueda ser material. Nada puede perturbar a la armonía del ser ni poner fin a la existencia del hombre en la ciencia. El hombre es lo mismo después que antes de fracturado un hueso o guillotinado el cuerpo. Si el hombre nunca ha de vencer la muerte, ¿por qué, dicen las escrituras, el postrer enemigo que será destruido es la muerte? El tenor de la palabra indica que obtendremos la victoria sobre la muerte en la proporción en que venzamos al pecado. El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que pareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales, y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente el estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. Si el cambio llamado muerte destruyera la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, la felicidad se alcanzaría en el momento mismo de la disolución y permanecería para siempre. Pero eso no es así. La perfección se consigue solo con la perfección. Los que son injustos serán injustos todavía, hasta que en la ciencia divina, Cristo, la verdad, extirpe toda ignorancia y pecado. El pecado y el error que nos dominen en el instante de la muerte no cesan en ese momento, sino que continúan hasta la muerte de esos errores. Para ser completamente espiritual, el hombre tiene que estar sin pecado y lo estará solo cuando alcance la perfección. El asesino, aunque fuese muerto en fragante, no por eso abandona el pecado. No es más espiritual por creer que su cuerpo murió y por saber que su mente cruel no murió. Sus pensamientos no son más puros sino hasta que el mal sea desarmado por el bien. Su cuerpo es tan material como su mente y viceversa. Son graves equivocaciones las suposiciones de que el pecado es perdonado aunque no se abandone que la felicidad puede ser genuina en medio del pecado, que la llamada muerte del cuerpo libera del pecado y que el perdón de Dios es cualquier cosa menos la destrucción del pecado. Sabemos que todo será cambiado en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, pero esa última llamada de la sabiduría no podrá venir hasta que los mortales ya hayan respondido a cada llamada menor en el desarrollo del carácter cristiano. Los mortales no deben imaginarse que la creencia en la experiencia de la muerte los despertará a una existencia glorificada. La salvación universal se basa en progreso y probación y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino un estado divino de la mente, en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales, porque el pecado no está ahí, y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia, sino que está en posesión de la mente del Señor, según afirman las escrituras. Cuando pacientemente esperamos en Dios y honradamente buscamos la verdad, Él endereza nuestra vereda. Los imperfectos mortales llegan a comprender la finalidad de la perfección espiritual lentamente, pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser es hacer mucho. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir a la vida y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad por la muerte, esa comprensión nos despertará a vida nueva. Vencerá tanto el deseo de morir como el pavor a la tumba, y destruirá así el gran temor que acosa a la existencia mortal. La vida es real y la muerte es la ilusión. El privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro Maestro. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser. Ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Ed. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia Defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos. Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar. Y que Dios les bendiga.